Lisbeth Rodríguez, bienvenidos a un episodio nuevo de Infieles. En este momento nos encontramos en Avenida Revolución, Ciudad de México, capital de los infieles. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para que conozcan todos los rostros de estos malditos. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo los están atendiendo? Bienvenidos a este restaurante, está delicioso, ¿eh? ¿Cómo los atienden? ¿Ya pidieron? ¿Ya saben qué van a pedir? Ya la pedimos, yo creo, yo pedí un postre y... Sí, postre. Sí. O sea, tú eres de empezar con el postre y luego con la comida. Sí, sí. Ah, mira, qué rico. ¿Tú eres de los que se les quita el hambre así una vez que comen el postre? No, al contrario, pues quiero más postre y pues aquí con mi amorcito, con mi algodón. Pues vamos. ¿Algodón? ¿Y tú cómo le dices a él? Amorcito. ¿Pero por qué algodón? ¿Porque es empalagosa y así? No, más bien porque yo soy empalagosa y como pues, sí, me gusta lo dulce. Ella es tu azúcar. Ajá, nos complementamos. ¿Y a ti qué te gusta más? ¿Lo picoso, lo salado o lo dulce? Lo picoso. Yo es así como que más... Le gusta postrero. ¿Y te los embarras o solo en el plato? No, nada más en el plato. ¿Quién sabe? No lo sé. Oigan, sí son pareja, ¿verdad? Los vi como muy agarraditos de la mano. ¡Qué bonita estás! ¡Ah, mucha gente maquilló! ¿Yo? ¡Ay, qué mentirosa! Seguro fue el estilista así todo el día. Eso decimos todos cuando vamos a ver a nuestro chico, que nos arreglamos en 5 minutos, pero la realidad es que no, una pasa toda la mañana. Maquillaje natural. Oigan, ¿y cuánto llevan de novios o qué? Tres años y pues... ¡Ay, estamos... llevan un montón! Yo pensé que apenas estaban como que noviando. Llevamos 3 años de... Pues ya ven, noviazgo. ¿Qué te apuntaste ahí? ¡Ay, de seguro te fuiste al baño! Sí. Amiga, te fuiste al baño y te fuiste a ligar con alguien. No, ¿de quién para es nada. Este número, amiga? Ya te descubrimos. No, es una clienta. ¿Por qué tiene un número ahí? ¿Tú sabías que tenía un número? No, lo que pasa es que yo me dedico al skincare, al cuidado de la piel. Ajá. Entonces una amiga me recomendó una amiga. Sí, mira. No, te lo juro. La amiga de una amiga. A ver, vénganse para acá. Les voy a proponer un juego. Ya tienen mi atención. ¿Cómo se llaman? No, sí, vengan. No, pues. Miren, ahorita aquí les cuento. Miren, en este caso van a ver más guapos y más bonitos. Mira, ven. Quiero que me expliques lo del número. ¿No te da intriga saber de quién es el número? Sí, pero. Ven. ¿De qué juego vamos a bailar? Porque no sé bailar, entonces, pues... ¡Ay, no! ¡No te preocupes! Ah, Sebastián, pues sí, vamos a cambiar de mesa, mira. ¿Verdad que sí? ¿A cambiar de mesa? Sí, aquí. Ok. Gracias. Les ayudo, mira, con las servilletas, el... ¡Se me fueron las servilletas! Les voy a ofrecer mucho dinero por las incomodidades y les voy a pagar la cuenta. Gracias. Ándale. ¿Tú qué pediste tomar, amiga? Una ensalada, un agüito, un café. Es que ahorita van a entrar los nervios, ¿tú crees que no? Pero ahorita que les esté revisando el teléfono... ¿Qué? ¿Qué? No, eso es lo que quería decir. Solo que ahorita van a empezar como a sudar y así. Seguramente van a querer darle un trago a algo. Porque tan nervioso. Te cargo 2 bolsitas con agua, por favor. Depende de qué... No, sin hielo. Ah, ¿quién sabe? No sé. Depende de qué sudor, ¿no? De, ¿por qué? ¿De nervios o de alegría o de...? ¿Tú crees que también de alegría uno suda? O de sudar de cardio. Cardio para avanzados. Sí, soy avanzado. Corremos, salimos, hacemos cardio, ¿verdad? ¡Ay, en serio! Sí. ¡Ay, son de esos que se van a correr! ¡Qué hueva! En vez de quedarse a ver infieles y a comer ahí pizza o tamales. No, es que, ¿sabes una cosa? A mí me encanta mucho, pues, correr. Entonces yo siempre le digo, oye, vamos a correr, vamos a hacer algo. ¿Tú eres la de las sillas raras? ¿Qué? Salimos con nuestras mascotas, o sea, a ella le gustan mucho los gatos. ¿Viven juntos? No. No. Ay, ¿por qué te asustas? ¿A poco te pareció tan mala idea? No, pero, o sea... Amiga, ¿te asustaste? Mi arrepentición ¡no! Así como el anticristo. No. Casi agarra su crucifijo. ¿Crees que se vaya el diablo y ¿sí? No, ¿a poco es tan mal, compañero? ¿Ya no, para ¿sí no, se han quedado a dormir juntos? No, para nada. Tampoco, no. Ay, bien. Vas a decir que son vírgenes. Solamente... Hasta el matrimonio, hasta que nos casemos. Ay, sí, el otro. Sí, o sea, está dentro de nuestros planes. O sea, sí casarnos y seguir conociéndonos. Pero como apenas yo terminé la carrera veterinaria, entonces apenas con su papá me ayudó a poner un local, entonces ya que termine, o sea, nos falta poco de que yo termine, pues ahí vamos a ver si rentamos juntos. ¿Y qué? ¿Cuánto porcentaje te va a tocar a ti por andarle presentando al proveedor, no al inversionista, capitalista, no, lo que pasa es que mira, o sea, mi familia lo quiere muchísimo, mi papá lo adora, mis hermanas pues lo adoran. ¿Y tú?
yo lo adoro, es muy, muy, muy lindo conmigo, okay. Me apoya, siempre está conmigo. O sea que prácticamente mi papá fue el que lo financió para que pues, pusiera... Pero eso a ti no te molesta ni nada. ¿De quién es este? Ah, es mío. Ok, miren, yo les voy a ofrecer 500 pesos a cambio de que me dejen revisar sus teléfonos y ver que son fieles. ¿Creen que sí pueden pasar la prueba? Claro, claro, y que ¿sí? nada debe, ¿sí? nada teme. ¿Lo desbloqueas? Pero... va a ser súper rapidísimo. Sí, de hecho no tengo contraseña, ¿eh? O sea... ah, ya, sí, ya. No, sí. Ay, ¿desde cuándo tienes contraseña? O si no, quítalos. No, es del 1 al 4. No lo digas, amiga. No, no pues esas cosas en voz alta. Es la fecha de nuestro... aniversario y eso. Nuestro de deja mi malteada. Sí, por eso la pedí, la pedí. Te anda moviendo tu malteada, mi amigo. Ya, anda, quítame. Muevan mejor otra cosa. Ok, mira, vamos a proceder en este momento a revisar tus fotografías. Claro. A ver qué escondes. Ok, veo aquí que tienes varias portadas de libros. ¿Te gusta mucho leer? Claro, me encanta. ¿Y a ti también te gusta leer? Sí, ¿qué haces? La veterinaria, todo. No, estoy viendo la chamarra. Oye, me prestas tu teléfono y yo mientras. Ándale. No, pero primero dijeron que. Oye, ¿qué te pasó en los dedos? ¿A poco te muerden las uñas y eso? Fueron los animales, los animales. ¿Los animales te muerden las uñas? No, es, pero primero de ella. ¿Por qué no me quieres dar tu teléfono? No, ya me lo dio. ¡Ay! ¡Él me lo está quitando! No. Cálmate. Por le han de dar manotazos, ¿verdad? Por eso no tienen las uñas. Ya, no voy a hacer nada aquí, ya estoy quieto. Ok. Soy bueno, soy santo. No tengo punto intermedio, o me obsesiono o me vales, ve. Y él le dice, conmigo te obsesionas, amor. Y ella, de momento, me vales, ve. Ok, ¿con quién fue esa conversación? ¿Qué te pareció tan interesante que le hiciste una captura de pantalla? Para no perder el contacto. Sí, cómo no. Pero ahí ni siquiera se ve el contacto, nada más se ve la conversación, como que lo recortó para que no se le viera. No recuerdo, creo que... No recuerdas, no me va a salir como Talía, amiga, no, invéntate otra cosa, ¿cómo que no te acuerdas? No, lo que pasa es que lo más seguro es que iba a entregar yo un producto de limpieza facial. De limpieza facial. Ok, ¿y me puedes decir en qué parte de tu limpieza facial estabas buscando copas de vino? ¿Para qué quieres comprar copas de vino? ¿Estás planeando una noche especial? ¿Con quién te reuniste? No. Lo que pasa es que, mira, te platico. Yo, aparte de skincare, damos asesorías a nivel empresarial. Entonces, a nivel copa de vino. No. Lo que pasa es que yo necesitaba las copas para poder brindar con mis hermanas. O sea, la inauguración de mi negocio. ¿Cuándo fue? Eso fue hace 2 años. Ay, esa foto reciente, maná. Me quiere ver la cara. A mí no me gusta que me quieran. ¿Cómo te llamas, amiga? Anel. Si tienes cara de mentirosa, Anel. ¿Todos los Anel son mentirosas? No, para nada. Para nada, no. ¿Tú cómo te llamas? Josué. Josué. ¿Eres soldado? ¿Sí eres sargento en la escuela? No. Sentí así nervios, como... Nervios que me están grabando. ¿Te dan nervios que te graben? Ah, mira, luego dicen que te los imagines encuerados. ¿Qué? Para que no te dé pena, para que no te dé nervio. Voy a jugar. Que no se lo imaginen. Ya ves, te van a ayudar para que no estés nervioso. Pues, bueno, yo veo aquí puro trabajo. Yo pensé que, no sé, amiga, como que te vi así con la media cachonda. Yo dije, ay, a la amiga le voy a encontrar de todo. Pero no, veo que eres una mujer muy comprometida, muy fiel, muy entregada. Oh. ¿Hasta qué? ¿Quién es este chico con el que te estabas tomando un cappuccino tan contentita? Ah, es un amigo de la secundaria. ¿De cuándo es ese? Es un amigo de la secundaria. Dos capuchinos, háganle zoom, por favor, al cappuccino delicioso. No. Eso obviamente genera algo más, ¿sabes? Es un amigo de la secundaria. O sea, no le gustan las cosas dulces. No le gusta compartir postres con Josué. Le gusta lo picoso, pero con este chico, sí. Sí le entra el dulce. O sea, con él sí, y con Josué, que es un niño de 3 años, no. Porque aquí, ¿por qué no pediste una malteada tú también? No, no. Para compartirla, o porque dos popotes, a ver, algo. No, y aquí sí. Es que él es Carlos. Otro picante, ¿no? No, él es Carlos, el de la secundaria. ¿No te acuerdas, Carlos? Que es amigo de Claudia. ¿Carlos qué? ¿Quién es Claudia, mentirosa? ¿Carlos el de chocolates? Claudia. Claudia es una de mis amigas. Claro, la amiga tapadera, nunca no, puede no, faltar. No, lo que pasa es que Claudia es una de mis amigas. A través de Claudia yo conocí a Josué. Okay. El novio de Claudia se llama Ángel. Ángel es amigo de Josué. ¿Qué?
Ay, no, ya me revolviste. Eres bien lista. ¿Qué signo eres? Tauro. Ay, maldita, con razón. Pobre perra. Tauro. ¿Tú qué signo eres? Acuario. Acuario, los cuernos, dijo. ¿Presientes que? ¿Por qué? ¿Pero porque ella lleva los cuernos o porque tú los llevas? No, por... Dijiste por Tauro, signo, los cuernos. Signo, los cuernos es de Tauro, ¿no? Entonces, Toro... indirectas. Ay, amigos, sí, son muy divertidos. Me cae muy bien. ¿Podrías hoy? Le dices tú a un número que no tienes registrado, pero si le picamos, bueno, tampoco tiene nombre, vemos que es un chavo atractivo, con lentes, y tú le preguntas si podría hoy. Si podría hoy, ¿qué? Ah, ya me acordé. Es que mira, hace años yo trabajé en un hotel. Ajá. En ese, en el 2021-22. Ajá. Entonces, hace cuenta que yo llevaba toda la parte de la administración del hotel. Okay. Entonces, obviamente, se me quedaron los contactos de los empleados que trabajaban ahí. Okay. Entonces, me imagino... ¿Administrar un hotel? Sí, hace 3 años, ¿no te dije? Yo te recuerdo, ¿no? Un hotel. Sí, hace 3 años. ¿Administrabas un hotel y con él? ¿O lo administrabas ahí? O sea, te estoy... ¡Ay! No, te estoy diciendo que era un empleado de ahí, era un recamarero, por eso yo... ¡Ay, con el recamarero! No. ¿Tú qué tenías que estar hablando con el recamarero siendo la... Es que mira, lo que pasa es que nosotros dábamos indicaciones. Ay, amiga, ya te fuiste bien rebuscada. ¿Le indicabas cómo administrar? ¿O le indicabas cómo te lo administrara? Es que, no, es que teníamos que supervisar su trabajo, ver si hacía bien las cosas. Y así, o sea, por eso se guardó el número. En realidad no lo tengo registrado, está guardado. Claro, porque está guardado. Ivonne, ¿quién es Ivonne? No encuentro falla en esa lógica. Ivonne es una amiga. Es una de mis clientas de skincare. Ay, sí, ahora todo es el skincare. Puro negocio. Sí, porque la mayoría son mujeres, o sea... Y si te das cuenta... A ver, danos 3 tips a todas las chicas que te vamos a ver para que te sigamos en tu Instagram. 3 tips que todas chicas debían de tener de skincare. 3 tips de los Tauro. Oye, no me vas a quitar mi trabajo, cálmate. No, Instagram no tengo para lo del skincare. Yo trabajo bajo recomendaciones. O sea, no soy así como que ay, voy a dar publicidad o darme a conocer. No. Oh, ¿qué le valemos? ¿Qué te pasa? Nada, es que no me gustan los bombones. Esos. Ay, tan ricos que saben. No seas cochino, no manches, guacala. Muy bien, amiga, pasaste según tú, porque borraste todo, obviamente. La prueba. No, para nada. De la fidelidad y hacemos entrega de tus 500 pesos. Ah, ¿qué se siente? Pues sí, porque es que como dicen, ¿no? El que nada debe, nada teme. Pues ¿y sí, por qué no nos quisiste dar los tips del skincare? Sí, claro que sí te los puedo dar. No, pero a la gente, no a mí, o sea... ¿Cómo? Perdón. Ya, olvídalo. Amigo, okay. Vamos con tu... Pues yo no lo tengo, tú lo agarraste, ¿no? Ah, sí. Resto de cosas no lo tenía, pero no lo tengo desbloqueado. Sí, también tiene contraseña. Oye, pero ¿desde cuándo tienes contraseña? No me habías dicho que tenías contraseña. Pero si tú y yo también tienes contraseña. Pero ya habíamos quedado que no le ibas a poner contraseña a tu teléfono. Pero pues ahorita tú y yo tienes contraseña y yo no te dije nada. Pero no manches, es el 1 al 4 y los 4 cumplimos. Ajá, y la fecha que sí. Y en 4 te pongo, ¿qué? Ah, oh, ya no, en eso ya no. ¿En eso ya no qué? Yo no la voy a poner en 4. Ah, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Ya no se lo merece? ¡Qué coraje! Porque tienes la contraseña. O sea, ya habíamos quedado. ¿Por qué? Te están llegando mensajes, desbloquéalo. ¡Córrele! No, pero ¿por qué? Así nomás, pium, pium. Te pasaste. ¿Cuándo me voy a prejar? Complicado. Complicado. Si no, luego, ya ve, gente lo revisa. Y... ¿Por qué tienes Tinder? ¡Del demonio! Oye, no, esta es la señal del anticristo. Esto es una antorcha que se para relajar. ¡Ay! Mariana 35, a 12 kilómetros de distancia. ¿Le doy macho o qué? ¿Qué hago? Sí. No la vayamos a perder, ay, ¿verdad? No. Oye, no mames, ya me habías dicho que no tenías... No, y borra todos los mensajes. ¿Me la borré? Sí, ya vi. Además, que eso era antes. Eso fue antes de que habláramos. No, ya habíamos quedado que ya no ibas a tener esa aplicación desde el año pasado. Y eso fue lo que... Ah, tú ya se lo habías descubierto. ¿Y por qué lo perdonaste? Ah, mi niña.
No, porque era un acuerdo mutuo y yo la borré. Yo creo que fue porque se actualizó el celular, es que es Android, a veces no sirve. Ay, no. Así es, viva Android, ya fuera Apple. Ah, está bien, está bien. ¿Quién es Luz? ¿Quién es Luz, Josué? De la CFE, la luz, para apagar la luz. O sea, hello. Luz, hola, luz, traigo galletas, ja. ¿Galletas de qué? Hola, sé que no hemos hablado últimamente. Kyle, ved alcohol y juegos. ¿Cómo juegos? O sea que sí te largas todavía con tus amigos. ¿Dónde me voy a largar? Si estoy trabajando ahí en el consultorio de, con los perros, la veterinaria, estoy de lunes. ¿Por qué todo el mundo le ofrece galletas? Porque son galletas para animales, son de, o sea, de la vida especiales. Por ejemplo, se las doy a gatos, a perros, a hámster, a conejos. Le dice, no tengo nada que ofrecerte, pero puedo hacer esto. Y le manda tres galletas. ¿A quién, Josué? Pues a los animales, a los clientes. No, es que mira, todas las conversaciones con las chicas, Paola, Juni, Laura, Eli, Dani, Estrada, usuario de Facebook, ¿por qué te conoces? Hola, vengo de Tinder, que se arme la sesión de fotos. ¡Le anda jugando hasta el fotógrafo! Oye, el explícame eso, ¿quién es? ¿Fotógrafo? ¿Cómo voy a decir fotos si ni siquiera ¿en qué semestre me dan la clase de fotografía en veterinaria, eh? Cuéntame más. Cámara, ¿cómo lo voy a hacer? Mira, vengo de Facitas, pero traigo galletas. Son galletas de los animales. Fátima, Montserrat, pura galleta, galletolandia aquí. ¡Chocolates! ¡Ay! ¡Oh! O sea, las galletas son los del 2024 y los chocolates son los del 2023. No. ¿Qué significa? ¿Quién es ella? ¿Quién Alejandra es Carpio. ¿Pero quién es Alejandra Carpio? ¡Ay, no! ¡Le estoy marcando! Alejandra, ¡oh! ¿Qué iba a decir? Ya. ¿Qué significan tus chocolates? Nada. ¿Una chupada? ¿Una qué? ¿Cómo se van a significar eso? No. Espera, que. Pero yo ni siquiera es. No fueron mis mensajes. Nada más es una confusión. ¡Oh! Eso fue ni siquiera hace ¿esto tiempo. ¿Esto es tuyo, amiga? No. No es tuyo. ¿De quién es? De internet. Como siempre estoy en la veterinaria trabajando, entonces. ¿Y ella pues, quién a veces es? Me desestreso. Pues de internet. No mames, José, ¿qué son esas chingaderas? ¿Qué chingaderas? ¿Vas a decir que ahora que hago mis mamadas y no sé qué? ¿Y tú no haces tus mamadas? Ay, siempre haces lo mismo, siempre me dices lo mismo. El año pasado igual. ¡Oh! ¿Y estas quiénes son? Este trasero es otro. Estas son otras. ¡Otra! ¿Qué pero clase de monstruo eres? ¿Por qué eres tan infiel? ¡Oh! ¿Qué? ¿Estas son tus fotos? No, esa no es mía. ¿Entonces te gustan los hombres? No, no mames. Entonces, ¿por qué tienes una berenjena aquí? ¿A quién se lo mandas? Si es, sí, mira, es suyo, mira, o no. Dime cuerpo y todo, es mío. Sí, sé. ¿Tienes cuadritos? Ahí está, entonces. Sí. ¿Y lo que tienes aquí que son chupetes? ¿Cuál? No, no tengo nada. ¿Cómo no? Mira. Aquí. No mames, eres un pinche asco. ¿Qué pues, es? Pues soy yo. ¿A quién le mandas que esas fotos? ¿Y esas, te las envío? ¿Y esas chichitas perforadas? Mira. Ah, ¿y qué está, es eso? Entonces. O sea que el grandote sí era el tuyo. Pues soy yo, te dije, soy yo, se las envío a ella. ¿Y esas chichas perforadas son tuyas? No, no, no soy yo. ¿De quién son? Porque están justo al de lado internet, de la. Internet. ¡Ay! No tiene sentido que esas fotos estén al lado de las tuyas. ¡Ah! ¿Qué tú mandas? Nada. Pero todos los días se toman fotos, hasta bañándose, no dejan perder ni un momento. ¿Cómo va a tiempo si aquí en la cocina, aquí en la sala, aquí en el baño, clientes, aquí en la veterinaria, aquí con el perro? ¡Ay, no! Este es otro son trasero. ¡Ay, qué mentiroso sí eres! Búscalas en internet y ahí está. Ay, sí, ahorita le voy a poner ahí. Ahí están, en serio. O sea, ¿tanto para esto? ¿Qué? ¿De qué tu papá? O sea, ¿con esto nos pagas? ¿Con esto nos pagas? Ay, tu papá. Yo no te haría eso. O sea, ¿para eso querías el dinero? ¿Para eso lo quería? ¿Para qué? Toda la confianza que te dimos, que yo principalmente, mi familia, mi papá, mis hermanas, ¿para esto? No, ya no digas tus mamadas. ¿Cuáles mamadas, José? Pues es que tú estás diciendo que o sea, es tu no, papá. O sea, ¿no estás viendo? Son internet. ¿Estás viendo y no ves? ¡Oh! O sea, ¿conoces granita internet? Tengo lugar el sábado, Kyle, perra. Voy por ti, zorra. No hay opción. ¿Conoces si internet no, o no? Si no, te amarro. Sí, pero entonces, no manches. ¿Qué pues es no eso? Soy yo. Pero es que te pones así y empiezas a hacer tus mamadas. Esas mamadas no me gustan. Siempre, me gustan de las otras mamadas. Que era yo, siempre decías que era yo, que yo era la que pensaba mal, Steph, la que estaba loca. Y es cierto, ¿no? Claro que no, vi lo que estamos encontrando. ¿Me ayudas a tener? Pero eso ni siquiera soy yo. ¿Y luego lo de mi papá?
te vale madre. Me das unas chupadas como el otro día y va. A las llegas así a las 6. Si hay que desinfectar a fondo. ¡Ay, no! Le manda su p*** con el control para que vea que su p*** está más grande que el control de los largos. ¿Qué? ¿Por qué le mandas el control? No. Cerramos juntos. O sea, el negocio que te puso el suegro. ¡Ay, tengo un traguito! Si vienes a verme, nos lo chingamos para coger. Nico, la neta, ya te tengo muchas ganas. Te mando Ubi. ¿Y si muerde tu perra o no muerde? No muerde, solo la que sí es mi perra cola, pero esas zorritas son las mejores. Recuerda traer tu collar, si no traes, yo te pongo uno. No. La cookie que... solo es un pretexto, pero no sabía si lanzar la piedra. Como no apenas quiero... me dice tu número, no quería verme muy zorra. No, sabes que yo ya no puedo con esto. ¿Por qué? No, de verdad, no te vayas. ¿Me vas a hacer caso? Va, es más, pues vas es a mira lo que ¿le estamos, vas a hacer caso a la lo tecnología? Que estamos viendo. No. ¡Esta tecnología! ¡Ese es tu miembro! ¡Esta es tu tecnología! Míralo, míralo, acuérdate. Así es, ese es Facebook Meta. Es el metaverso. No, ¿saben qué? Yo me tengo que retirar. Y mira quiénes salen. La verdad no me siento bien porque yo creo que no merezco esto. Yo le di toda mi pero confianza. Pero yo tampoco lo merezco. Yo le di toda mi confianza a él. Y te la di. Y yo creo que... O sea, yo necesito irme. Pero no te vayas. O sea, te dije. Porque de verdad yo ya no puedo. ¡Suéltalo, perro! O sea, ten tu teléfono. Quítate. Dame mi chamarra, ¿tu teléfono? Yo... Ahorita te la voy a dar. No, dame mi chamarra que bueno, necesito irme. Pero no se quiere ir contigo, obviamente. Vamos a dale su chamarra, dale su chamarra. Dale su chamarra. Quiero que ibas a la cocina. ¿A qué te vas a ir sin chamarra? ¿Y tú a qué te vas a la cocina? Dale su chamarra, por favor. Dale su chamarra, por favor. Se metió a la cocina, güey. ¿Qué le pasa? Güey, nos van a regañar a nosotros por su culpa, ¿eh? Vénganse para acá. Bueno, pero yo era la hora. Pero no le quiso dar su chamarra. El amor es falso, no existe. Seguía y seguía. Esperad, me estaba saliendo bien. Dame la chamarra, pues. Yo ni siquiera me dio chamarra. Mi plan me estaba saliendo bien. Tú la arruinaste, lo arruinaste. Iba a tener mi negocio, iba a terminar mi carrera, iba a tener dinero. Interesada. Ya la tenías, o sea, tú tenías por estar atendiendo ahí a tus perros y a tus zorras. Pero eso te gustaba, ¿no? Tu gatita, tu zorrita, ¿ese era tu negocio? Ni siquiera puedes ser un buen veterinario. Era tu fachada nada más para hacer tus locuras. Pues trato con animales. Se nota. Son mis animales. Ah, ok. Ay, amigos, pues ustedes saben, siempre nos encontramos cosas raras, ¿no? Es parte de la naturaleza. La verdad es que nunca sabemos con qué tipo de persona nos estamos envolviendo. ¡Hasta que sí! Las personas cambian, las personas... ¡Ay! ¡Ay! Yadina, no llegues así. Me asusta. Es que no se va el tiempo. Ya nos ay, no puedo. Es que a veces sí me caen gordas las personas, ¿eh? A veces sí me agarras como que agarras de las greñas y dices, como que ella agarra el pedo. Las cosas no son así, este es el mundo real y no puedes estar siendo un patán de esa magnitud. Y luego está bien raro, ¿no? Porque se miraba al principio como súper calladito. Pero ya sabes, cuídate de los calladitos, los seriecitos son los peores. Amiga, qué bonita que andas bordando, ya te vi. Oigan, ando buscando parejas enamoradas. ¿Será que ustedes son una? Sí, pero... Gracias.
está pasando aquí? Ay, pues es que les quería hacer una dinámica, que se pudieran ganar dinero, demostrarse el amor, pasar la prueba de la fidelidad. Ya sabes, como una anécdota para encontrar a los nietos. ¿Sí o no? Ah, ya. Gracias. Está muy bien. ¿Cuál es tu nombre nuevamente? Mi nombre es Lizeth Rodríguez. Ah, ¿sí? Y pues entrevisto parejas y se recobra la fe en el amor. ¿Sabes cómo? Porque ya hoy en día como que todas las parejas son infieles. Entonces de repente buscamos parejas fieles para ver que sí se puede. Pero revisamos el teléfono. Entonces a veces las personas infieles dicen como que no, no, no quiero jugar. Pues porque saben que son infieles. Y si revisamos sus teléfonos, lo descubriríamos. De eso se trata el programa. Seguramente. Si se animan, sí, sin borrar mensajes, vengo. ¿Okay? Bueno, bueno, muchísima suerte. Gracias, sí. Provecho, amiguitos. Amigos, ¿qué tal? Provechito, ¿cómo se la están pasando? Hey, ¿cuál agua está más rica? ¿La de piña o la de horchata? La de horchata. Las dos están ricas. Ay, oigan, ¿y por qué tan guapos? ¿De qué, a dónde se van a ir? Muchas gracias. No, pues no sabemos. Venimos apenas a comer a ver qué tal. Ah, ok. Oigan, pues ando buscando. Ay, sí, vamos al cine. Yo se los picho. Sí, gracias. Qué amable. Oigan, ¿cuánto llevan de relación? 8 meses. Ah, lleva poquito. O sea, todavía no se aburren el uno del otro. Todavía no se odian. No, al contrario. Lo que pasa es que luego no nos podemos ver muy seguido. Porque, ¿por qué? Porque los fines de semana yo trabajo. Entonces, tú trabajas los fines de semana. Entonces por eso luego no podemos. Pero entre semana pues, sí nos vemos. ¿Y cómo se llama, mija? Yo me llamo Jorge. Jorge Delia. 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 Ay, qué bonito nombre, Delia. ¿Y qué significa Delia? Es una diosa de los. Ah. ¿Y qué se siente tener a una diosa enamorada? Muy chido, pues con los 8 meses parece más tiempo. Ah, o sea, ya te hartó. No, al contrario. O sea, no, al contrario. Estoy a gusto, muy a gusto. Porque Italia, pues yo me llamo Lizeth y me encantaría jugar con ustedes un juego donde se pueden ganar 500 pesos cada uno e intentar pasar la prueba de la fidelidad. Okay. ¿Qué es eso? ¿Qué es ser fiel? ¿Ustedes saben el significado de claro, eso? Claro que sí, obvio. Claro. Obvio, eso dicen sí, siempre. Pero ya que les reviso el teléfono, todo se pone turbio. No, no, no creo. ¿Están seguros? Claro. Acuérdense que caras vemos, celulares no sabemos. No, entonces, ¿sí van a pasar la prueba? Claro. Muy bien. No, ¿con quién comenzamos? ¡Ay, me encanta! Gracias, claro, por favor. Me encanta la seguridad, así, sin miramientos. No, que la pareja de al lado. ¡Ay, no! No, todo bien, todo Telegram, bien. Telegram, ¿para qué lo utilizas? Pues casi no lo uso. Para ver películas. Películas que no ve contigo. Exactamente. Así los fines de semana, claro. Pues para desaburrirme ya las madrugadas. ¿Quién es Ingrid? Ingrid, híjole, pues es que tengo muchos contactos de personas con las que trato en mis eventos. Bueno, es que me dedico a los eventos y espectáculos, entonces tengo muchos contactos de gente. ¿Y a todas las chicas les dices mi niña hermosa? No, solamente... ¿A Ingrid, sí? No, pues son, ahora sí que son... Amigas de tiempo, lo puedes checar. Así. O sea, tú tienes conocimiento de que él utiliza ese tipo de apelativos con estas chicas. Pues sé que conoce a mucha gente por su trabajo, pero así es. Pues yo considero que no a todas les hablan. Cuando le preguntas cómo van esas bebés, ¿a qué te refieres? Ah, no, no, lo que pasa es que eso fue de un programa que se hizo y se grabó, entonces por eso es que se les pregunta. Ok. ¿Quién es Joe? Joe, pues son cuates con los que comparto. Ok, aquí sí es trabajo, aquí sí te así creo. Así es trabajo. Lalo. Sí. Saludos. Ok, bueno, Yami. Lo que es que sabes que a veces uno cuando ve los emojis como que te da una impresión, ah, pero sí, aquí claro, ya me puedo percatar que él así habla. Pero créeme, eso se puede malinterpretar y mucho más cuando la conversación es con otro hombre, que es claro, con una mujer. Sí, él estira sí, mucho de mandar caritas, manitas, fueguitos y los fueguitos sí, y los corazones siempre se pueden súper malinterpretar. Claro, claro. Tú los usas con todo el mundo. Ojo. ¿Quién es Jime y por qué la bloqueaste? Porque luego hay gente que te manda mensajes y como a mí no me late, entonces mejor bloqueas a la persona por lo mismo de los eventos. ¿Y tú me hubieras hablado y te subo conmigo? Y luego él le pregunta, ¿cuántos tienes ahorita, corazón? Ella dice, 17. Imagínate, ¡ay, no! ¡Qué nervios!
Te mando WhatsApp. Bájime. Manitas con corazón. Y la bloquea. No sé si se lo bloqueaste por aparentar. Sí, no, vamos a ver si tienes una Jime registrada en tu celular. Claro. Adelante. Porque te dio su número. Sí, claro. ¿Tienes cuatro Jimes? ¿Cinco? ¿Seis? No, ¿siete? Más. Por todo lo de mis eventos. Te ¡siete digo que Jimenas! Eso claro. Listo, ya quedó. Muchas gracias. Sí, claro, sí. Es de lo que debemos. Diana y mamá siempre de Jimena. Tú lo sabes. Sí, sí, lo sé. Así es. ¿Tú qué opinas de todo esto, amiga? Que estamos pues, viendo, ¿no te perturba? Bueno, él me ha platicado y le tengo confianza porque realmente así es su trabajo. Trata con mucho tipo de gente y pues hasta el momento todo bien, no le he encontrado nada malo. Okay. No hay nada que ocultar, la verdad es que todo está bien. La verdad es que siento que cuando una persona engaña se siente, ¿no? Pero hasta el momento todo pues bien. Pues sí, literal, no hay problema de nada. Ok, a ver, vamos a probar. Espérame. Ahí está. No, ahí está. No, pues así. La burra no la dice. Hasta se me fue por el cogote, no junto el agua. ¿Qué cosa? Unas fotos él de mamado en el gym, así. Todas sus fotos son así, güey, así. Su galería de eliminados es él, así. ¡No! ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Qué divertido! ¡Oh! ¿Quién es hoy, García? ¿Y por qué? ¡Ay! Dancer and model. Twerking and dancer. Ah, o sea, una twerquera. De las que mueven la cola, así. Sí. Para todos lados. Sí, claro, y trato con mucha sí, gente. Claro. Sí, claro. ¿Por qué le hiciste un screenshot super pil? No, lo que pasa es que yo los voy borrando después porque la segunda. Tengo un evento. Abigail. Por eso, tengo eventos. Y cuando ya después ya no tengo trato con ellos, pues ya los quito. ¿Para qué los quiero? Voy cambiando, ¿sí me explico? No, no mucho. Ah, ok. No, pero sí. No, pero sí. Sí, no, pero no. Claro. ¿A quién le mandas todas estas fotos? No son para mí, a mí me gusta. Me gusta andarme tomando fotos, literal. ¿Tú qué opinas? Será raro, pero. O se oye raro, pero es la verdad. Sí, hasta el momento todo bien. Ok, sí es un hombre trabajador, sí, ¿eh? Muy trabajador. Sí, claro. Muy trabajador. José, dile a ver qué te dicen. O sea, siempre, siempre, siempre trabajando. Familia. Claro. Ay, ¿a poco sí? ¡Ah! A ver, vamos a ver otra cosa. Número sin registrar. Trabajo. Ah, sí, hay varios porque voy borrando, literal, literal. Mi nena Kiki, ya valiste. No, ¿quién es mi nena Kiki? Esa es una persona, pues es amiga, ¿no? ¿Amiga? Claro. ¡Oh! ¿Y por qué te mando foto? Mimida. No, porque está dormida, ¿cómo? Está dormida. Bueno. Mimida. Le dice, bueno, estoy mimida. Lo que pasa es que, obviamente, pues, ella sí conoce. ¿Y por qué la tienes registrada? Ella, mimida. Ella, tú sí la conoces. ¿Te acuerdas que te hablé una ocasión de que yo tengo una niña? ¿Y por qué le dices nena? Porque es mi nena, es mi hija. ¿Ahí es tu hija? Claro. Es mi hija. A ver, es mi bebé, es mi nena. No me crees. Estar manda mensajes. Sí. Imagina que no hay teléfonos, que no existen los pinches teléfonos, güey. ¿Cómo vas a güey? No le dices güey a tu hija. A mí no me vas a ver la cara de Claro que ¿cómo sí? ¿Cómo le vas a decir güey a tu hija? Sí, me llevo muy bien con mi hija. Me llevo muy, muy bien. A ver, vamos a ver ella. A ver. No me crees. Tú ya la conoces. Ya nada, pa. Te estaba buscando a ti porque a su mamá no le entraban los mensajes. Pero en teoría ustedes están separados. ¿Por qué le tendría que mandar un mensaje a ti para contactar a su mamá? Ah, obviamente ella ya sabe. ¿Qué? Ah, tú sabes que eres la amante. No, para nada, no. Bueno, él no. Lo que me ha contado es que él tiene que tener contacto por su hija, ¿no? Así es. Hasta donde yo sé, él tiene contacto. ¡Hasta se sorprendió! ¿Dijo qué? ¿Qué pasó? Tiene contacto con... No, por su hija. No, sí, de verdad, ella lo sabe. ¿Pero todos los días? No, todos los días hablo con mi hija, claro. Y de todo, pregunto con todos, de mis hijos también. Obviamente ella sabe. Ay, sí, bueno, ya. Hacemos el ejercicio, ¿verdad? No, y de tus 500 pesos, paso la prueba, ¡es fiel!
orgullosamente. Amiga Belia, vamos con tu celular. Sí, sin problema. No, tú lo tienes. Ay, bien clavado el celular así en el. Tú venías mandando un mensaje ahorita. Ah, sí. Sí, ahí lo traías. Bueno. No me encuentro. Ah, bueno. Yo tenía pues sin que estuviera tan grande. Ay, la... aquí está. No. Ay, maldita. Eres una así. Ay, casi te la creo. Ok. La tuya. Jesús Enrique Bello. ¿Quién es? Bello. Ah, es un amigo. ¿Y por qué reacciona a todas sus historias con fuegos y con caritas encorazonadas? No, él reacciona, yo no. ¿Y por qué te dice frutos rojos y tú no? Arándanos. Porque era una bebida de arándanos, pero no. O sea, no. Si te das pero tú reaccionas con corazón a su reacción, o sea, que te gusta, que le guste. No, 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 o sea, porque somos amigos y así nos llevamos, pero hasta ahí nada más. ¿Subes fotos de tus piernas? ¿Qué es esto? ¿Una invitación a que te coman? No, no, no. ¿A que lleguen a tu cama? Una señorita decente no anda subiendo fotos así a sus redes sociales cuando tiene una pareja de 8 meses. No, pero él lo sabe, ¿verdad? Sí. No has visto mis redes. Sí, es que lo salimos, bueno, como yo salgo y ya. O sea, esto es lo que tú quieres, que los chicos reaccionen. No, 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 o sea... O sea, eso déjalo para una que está soltera, pero tú, que estás comprometida, no puedes estar en el mercado como cualquier chica. Sí, pero al final de cuentas, pues es tu bronca, ¿no? Sí, o sea, yo se lo he dicho, es un problema, no hay bronca. Pero que trate nada más de cuidar esa parte. Eso me motivó más a ir a trabajar por allá. ¿Ves? No, eso no, es lo que quieres, ser no, una motivación no. Para... Es que él me preguntaba que cómo estaba Baja California y yo le dije... Yo termino mi contrato con la empresa en noviembre. O sea, tus piernas son el atractivo no, de la no, empresa. No. ¿Te dan un bono hecho, extra no por contratar más gente? No, él no reaccionó a mi historia. No, de hecho no. Y de seguro que... llevas minifalda todos los de su no. Trabajo. Eres de esas. Pero tú no trabajas en un lugar, en una empresa. Es que ya ves que... a lo que yo me dedico, ajá, que tú supieras. Hago capacitaciones, entonces no, pues, ellos sí, nos llevan eso. Sea, de hecho, yo he visto, o sea, ella. ¿Qué has visto, mentiroso? Que se dedica a vender el no balai, te ciegues ¿verdad? Con el amor. No, abre no, bien no, los ojos. No, pues es que sí, obviamente. Es que son como verdes meses. O grises, ¿verdad? Le falta sí. Melanina y no alcanza a ver. No, 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 sí, yo obviamente yo confío en ella. O sea, 8 meses pues no son cualquier cosa, ¿no? Y además, como yo salgo todos los fines de semana, pues tenemos mucha comunicación los fines de semana. Pues sí, como tú te vas a vivir con tu esposa, a la no, que pobrecita no. Le dice que viene a trabajar en 3 semanas acá. No. ¡Ay, amiga! Aquí le... ¡Ay, amiga! ¡Ya estás grande, amiga! No. Sí, está separado. Ok. Julio, ¿quién es? Preciosa mi novia. Jaja, pero tengo novio y le mando una carita triste, güey. Como si tener un novio como tú fuera una tristeza en vez de una no, felicidad. No, eso ya tiene mucho tiempo. ¿Por qué? No, eso ya tiene ya mucho sé, tiempo. Ya sé, pero eres mi novia. Jaja, de chocolate, no, pues. No. De chocolate. O sea, que le está diciendo que o sí. Sea, aquí yo entiendo que ya eres una novia virtual. No, o sea, que sí acepto ser su novia de chocolate, dice. Ah, o sea, virtual, o sea, ¿por qué? No, 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 o sea, él me dice que soy su novia y ahí dice que no, que yo tengo novio. No. Con chocolate empiezan todas las infidelidades. No, no es cierto. Claro que sí. Que no. Tú sabes no, que él sí. Él también tiene mi contraseña y sin problema. Pues sí, pero no, no voy a él no revisando. Tiene tiempo de andar revisando, ¿no? Ves que no, tiene otra esposa. No ¿a qué hora? Ay, no. No, bueno, ¿eh? Ay, Jesús. Ok, todo bien hasta el momento. Todo bien. Seguimos buscando. Yo creo que no va a encontrar. El Otlán. ¿Por qué se llama el Otlán? ¿Así dime? Sí. ¿Qué significará el Otlán? Es apellido. Como que siento raro. Que es una familia de elotes. Raro, raro, raro. Gente se oye raro. Ostentosa, de raro. Los elotes de Michoacán. Ay, no. Fer. Ay, ¿cuánto? Es que es lo que tú quieres nada más. No, fuego no. Y corazones. Yo ya no, no sé qué pensar de ti, de verdad. Don Pablo, ¿quién es? Ah, él es este. Es el señor que me contaste, ajá. ¿No? Que está enfermo. Sí. No te preocupes, yo te... Es que todo el mundo se anda enfermando. Ahorita casi todas las mamás de mis amigos. Sí, él es un señor mayor y le llevo productos. Porque él está enfermo. Qué bueno, sí, ese señor ya está grande y está enfermo. Sí, está enfermo. Pero, o sea, ¿te paga o vas de que de buena voluntad? No, él me paga. Porque
porque él es una persona mayor y es pensionado. Entonces él me paga. Llevarle sus productos. No, pues, ya está enfermo, el señor está enfermo. ¿Tú lo conoces también? Sí, lo he visto en fotos al señor y y he escuchado hablar mucho. Está guapo, ¿verdad? Por esto. Ella me lo ay, qué rico. Háblale bien de mí, amiga. Preséntamelo. El doctor me recomendó un pensionado. Chica, muy linda, quiero saber si me ayuda con unas actividades extra. ¿Cuáles son las actividades extra? Ah, pues que le lleve el producto a su casa. Sí, eso es todo, porque se supone que pues yo solo entrego en puntos cercanos, pero... Lo que pasa es que está enfermo el señor. Sí. Entonces, como está enfermo, pues obviamente ella tiene que llevarle hasta allá el producto. Así es. Te va a tocar nutrir a un clásico. No, ¿qué pedo? No, ¿y este pitón? Que... Oh. No. Oye, ¿qué pedo? O sea, ni siquiera está entoninado, güey, pero está enorme. Oye, ¿qué? No, ¡qué bárbaro! No, ¿es eso? Es que eso... ¿Eso te lo fue mandó? Fue por error, fue por error. ¿Eso te lo mandó el eso señor? Eso fue por error. No, ¿cómo por error? No, o sea, nadie te manda por error algo así. No, eso fue un pequeño error. A mí me gustan mucho de esos. Con todo respeto para tu edad, eso? Tu edad, no estás muy bien formado. No, 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 no. Ay, no, 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 yo ya no tuteándote. No, no. ¿Estás mal? No sé, ¿y usted está en sus jugos de juventud? No, no, no. No, 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 ¿qué te pasa? No, es que mi hermana agarra el celular. De verdad, yo no le agarro. Porque mi hermana se le descompuso y te lo había dicho. O sea, ¿cómo crees? Yo no soy, te lo juro. ¿Cómo crees que yo voy a hacer eso? ¿Cómo crees que yo voy a hacer eso? Tú me conoces. No, no, no. Hace 8 meses estamos juntos. Tú me conoces, ¿sabes cómo soy? No. No, eso es una últimamente conversación. Últimamente conversación no has estado bien. Yo te he visto muy mal. No, 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 no. ¿Qué hemos te pasa? Salido bien. No, y luego te manda ay, eso. Y le compra perfumes en el Palacio de Hierro y todo. O sea, por eso no, en diciembre no, no. Y la otra se hace licuados de Herbalife con su leche. ¿Qué te pasa? No, es que es mi hermana. O sea, ¿cómo va a ser tu hermana? Quiero que te los comas. Estás mejor que los de mi edad. No, ya quiero verte de nuevo y luego todavía anda resbalosa todos los días, o sea, quiere. A su edad ella ya no está para esos troques, amiga. ¿Le dio un infarto? Es mi hermana. ¿A su hogar? No, es mi hermana. No, no, no. Mi hermana es que lo está leyendo, ella lo está leyendo y está. Y le da más sangre, se la chupa toda la noche. No, no, ella le pide quedarse con él toda la noche. O sea, no, ¿tú eso, le dices yo todo al el señor? Tiempo he estado contigo. No mames, ¿qué pedo? Todo el tiempo he estado no, contigo, nos hemos mensajeado. Y tiene vale casa no, en Cuernavaca. Sí, o sea, me contó que tiene casa, pero o sea, no, yo no he ido. Yo esa semana, esa semana. Yo no he ido, pero ya tengo los papeles a mi nombre. Pero dijiste no, 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 que te ibas a ir con tus hermanas. Me estás mintiendo. Yo no me fui con él, o sea, no me he ido con él. Camada, ¿qué pedo? O sea que cuando según ella se va al Herbalife, se va con él. Pues eso es lo que está dando a entender, o sea, no te pases de lanza, no. O sea, y esos licuados nutricionales, ¿qué? Yo me voy a las capacitaciones, en verdad, yo no te he mentido, yo no te he mentido, tienes la contratación. Ya te he dicho que no necesitas trabajar si estás conmigo. No, 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 o sea, yo he trabajado, tú lo sabes, desde siempre, yo he trabajado. ¿Por qué no te vas con él? Y contigo también se ponen estas liguitas en el cuerpo. Espera, espérate, no, espérate, ven, ven, espera. No, estás mal. No, no, no. Espérate, o sea, ven. Es que no, 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 mames. No, espérate. Amigo. Amiga, tu teléfono. No, 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 no te vayas, no te vayas. No, déjame, no, no, no me jales. Espérate, por favor, no, no te vayas. No, 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 perdóname, no, no, amiga. No, 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 el dinero. ¿Qué pedo con eso? No, 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 vayas, por favor. Ve tus mamadas. No, por favor. Por andar leyendo tus pinches chingaderas. Pues tú, ¿para qué lo tienes chiquito que se fue con una más grandote? ¡Hala! Hasta mis uñas temblaron. Así, ¡ay! Me las agarró. Casi se las lleva. Oigan. O sea, yo no me hubiera imaginado. ¿Ustedes creen que sí se... O sea, ¿sí se pone rígido con una pastilla? ¡Wow! Me quedé muy sorprendida. La verdad es que me quedé sin comentarios. Había de todo. No les puedo ni siquiera contar. Ni siquiera se alcanzan a imaginar lo que vi que el señor le pedía a ella. Pero ella feliz, ¿eh? Ella encantada. O sea, ella era más bien la que lo buscaba. Él de, por favor, quiero verte otra vez. Yo te deseo. Así como que
se los voy a dejar a la imaginación, chicos. Pónganse a investigar en internet cómo volver loca a una mujer. Porque esa mujer, lejos de... ¿Será por eso que luego cuando dicen estoy enamorada y luego nadie les cree y les dicen no, está con él por el dinero? Pero a lo mejor sí es porque hace muchas cosas. Acuérdense que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Comenten los maduritos aquí abajo si hay razones para que una se vuelva loca. Hemos llegado al final de este episodio que nos ha hecho pasar por muchos estados de ánimo, ¿no? O sea, encontramos el amor, la furia, la desesperación, la incoherencia. Yo de verdad que no me aburro. Si a ustedes también les encanta el chismecito, recuerden suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que sean partícipes de todo lo que está pasando. Y nos actualicemos también con la infidelidad porque tenemos que estar preparados cuando tengamos a una pareja infiel frente a nosotros. Recuerden seguirme en mi Instagram, me encuentran como Lizeth Rodríguez Oficial. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.